El metabolismo hace referencia a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía, tales como respiración, circulación sanguínea, digestión de alimentos y nutrientes, entre otros. Si hay algún desorden en este proceso, varios perjuicios trae a la salud del individuo. Si producimos mucha energía, perdemos mucha masa muscular, nos agitamos, se pierde mucho proceso químico y de sustancias que va a guardar el organismo. Y asimismo, cuando se almacena muchos de esos procesos en el cuerpo, entonces va a traer un órgano de poca función, con dificultades para accionarse bien y llevando a enfermedades. Diabetes, obesidad, hipertensión, migraña, asfixia son padecimientos que se pueden desencadenar a raíz de un mal metabolismo, por lo que identifique oportunamente los síntomas a través de los cuales el cuerpo da a entender que hay un mal funcionamiento de este. Así siempre, o hay mucho sueño o hay mucho insomnio, mucho cansancio, mucho agotamiento físico básicamente, o dolor en el cuerpo. Entonces el estrés es uno de los causantes de esos procesos. Hábitos de vida saludable. Es la clave para cooperar a que su organismo tenga un buen metabolismo y evitar padecimientos como los mencionados anteriormente. No necesitamos sufrir de la presión para comer simple de sal. No necesitamos de diabetes o sufrir del azúcar para consumir simple de dulce. ¿Sí? Hacer ejercicio mínimo 30 minutos, 3 veces por semana. Una buena alimentación balanceada. Coma de todo, pero poquito es mejor.